¿Qué onda, familia? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Hoy estaré hablando sobre Rafael Amaya y Telemundo. Pero antes de empezar, los invito a que se suscriban a nuestro canal por si no lo han hecho. Así que suscríbanse y empecemos el video de hoy. Durante muchos años, Telemundo estuvo a la cima con los ratings, gracias a sus series como El Señor de los Cielos, Señora Cero y Sin Senos Sí Hay Paraíso, pero especialmente al Señor de los Cielos. Mientras que los televidentes, los seguidores del Señor de los Cielos esperaban otra temporada, apoyaban a Telemundo, ya que siempre estaban pegados ahí viendo las otras series de Telemundo. Pero hoy en día todo cambió para mal. En la séptima temporada del Señor de los Cielos pasó algo que nadie se esperaba. Mataron a Aurelio Casillas, uno de los personajes más importantes de la historia. Por esta razón, los seguidores de esta serie terminaron decepcionados y cambiándose a Univision y lastimosamente enganchándose con las series de Univision. Y hoy en día, Univision casi llega a los 2 millones de televidentes, mientras que Telemundo apenas supera el millón. Por esa misma razón que Telemundo está pasando la peor crisis de rating. Por eso muchos dicen que Rafael Amaya dejó fracasado a Telemundo, ya que Telemundo sigue teniendo buenas series, pero lastimosamente los seguidores del Señor de los Cielos terminaron enojándose y se engasaron con las series de Univision. Pero muchos dicen que Rafael Amaya podría regresar lo más antes posible para que Telemundo recupera el trono. Así que esperemos que esto pase lo más rápido posible. Déjalo en los comentarios qué piensas de esto. Compárteme tu opinión si sigues viendo a Telemundo a pesar que Rafael Amaya no está. Compárteme tu opinión. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que no te pierdas ni uno de nuestros videos. Recuerda que también me puedes seguir y escribirme en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook. Yo soy Elías y nos vemos hasta la próxima.